¿Qué pasa, hijos e hijas de la compañía del Pardillo? Bienvenidos una vez más a Reggae. Vamos a entregar esta misión que... ya no me acuerdo ni qué coño nos pidió este muchacho. Un momento. Reston. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Qué pasa? Los datos de la Feltrita eran fiables y en estos recipientes no hay nada. O estás intentando timarme o alguien me ha mentido. En cualquier caso, es un problema. Y también lo es para ti. Si los técnicos sospechan que te he enviado, cortarán la electricidad. Es necesario recurrir a una solución permanente. Me lo imagino, me lo imagino. Así que la Feltrita que traje yo no tiene nada. O sea, el tarro que traje con Feltrita tratada no tiene nada. ¡Ay, rima! A ver. Necesito que te infiltres en su central. Que desvíes el cableado de manera permanente hacia aquí. Y que mates a todos los cerdos que puedas. Una vez que el lugar esté asegurado, mis muchachos lo ocuparán y problema resuelto. Pero te toca empezar a ti. No se imaginaba. Si haces el favor de librarme de esos dichosos técnicos, podrás moverte por mi ciudad con entera libertad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Estamos de acuerdo. Bien, trato hecho. Permíteme un consejo. El cuprino que conduces no va a durar mucho contra lo que te reservan los técnicos. No. Yo que tú procuraría conseguir algo más contundente. Me lo imagino. Carreras de coches. Va a ser capítulo de carreras de coches. A ver. Yo pensaba que nos había cargado ya, pero bueno, parece ser que no. Tenemos que conseguir un vehículo nuevo para empezar. Y eso creo que es aquí abajo. Luego tenemos que infiltrarnos donde están los técnicos. Matarlos a todos. Y pues cablear. Hacer ahí un cambio de circuitos, ¿no? De movidas hasta la ciudad permanente. ¿Tú eres para carreras o eres para modificar coches? Sparky, tienes todo lo que necesitas. ¡Sparky! Tú creo que eres... ¡Hola! Bienvenido a Sparky. Los mejores recambios y mejoras a este lado de Capital Prime. Recambios. Lo tengo todo para que tu vehículo sea más resistente, seguro y sobre todo, rápido. Lo sabía. Vale, tú no. Yo necesito... carreras y un vehículo... Toma, hostia. Nuevo. Esta es... Uy, pues... Un momento... Creo que me ha dicho que hable con alguien. El cuprino que conduces no dura mucho... Voy a ver a... Starkey. Que no es Sparky. No vuelvas hasta que tengas... un Monarch. Junto a Sparky. Starkey junto a Sparky. Vale. Vamos a... Este es... Cowboy. Y para añadir interés, si me vences, te llevarás mi Monarch. Todo tuyo. Es el mejor vehículo que se puede comprar con dinero. Venga, ¿cómo vas a rechazar una oferta así? Vale, vamos a aceptar, hombre, es la misión. Viajar al destino, vamos, vais a ir directos. O te podrías pegar un tiro en la cara y quedarme con las llaves, pero no, no está bien visto por aquí. Cuando quieras, estoy listo. Derrota Starkey. Starkey, perdón. En tres vueltas una carrera cara a cara para ganar tu propio Monarch. Oye, pues no queda otro, ¿no? Este es el Monarch, el que tiene él. ¡Oh, ese guapísimo! ¡Qué guapo! Tú, ¿a dónde chorras te crees que te vas? A ver, que no me sé... No, no me he cogido eso. Nice. Estoy muy desentrenado porque hace muchos capítulos que no corro. Pero bueno. Ah, vale, es de ida y vuelta, vale. ¡Wow! El otro inútil. ¡Ah! ¡Qué pringao! Espera, 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 por aquí. Le llevo con una ventaja terrible. Al pobre chaval. ¡Ahí va! Está aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Pero gira! ¡A pueblao, pero gira! Me cago en tu padre. Por aquí. Ah, sí, estoy aquí otra vez. No me he dado ni cuenta. Vale, creo que sigo el primero. No sé dónde el coño mirarlo. Pero estoy demasiado concentrado en la carretera. Vale, lo he visto. Primero, voy primero. Nice, esto va a ser facilísimo. Vale, ahí acabo de pasar la meta. Ya voy tres vueltas de tres. ¿What? ¿Cuándo? Pues esto va a ser bastante fácil. ¿Eso significa que ya está? A ver.
Hola, que ni le veo al pobre chaval en el mapa. ¡Qué pringao! ¡Míralo! ¿Qué pasa, majo? ¡Hasta luego! Te he ganado. Está la entrada por aquí, ¿no? La meta, está la entrada. ¡Wow! ¡Qué palizón! ¿Dónde está el ratón? Que no lo veo. ¡No lo veo! ¡Aquí! ¡Wow, Monarch! Este es guapísimo, este vehículo. ¿Qué pasa? No me puedo creer que me hayas ganado. Me habrá sentado mal algo y por eso he conducido tan mal. Seguro. Bueno, toma las llaves del coche. Lo encontrarás en tu garaje, pero voy a conseguir otro y volveré. Ya verás. ¡Qué pringao! Era una carrera increíble. Pensaba que estabas perdido en la última curva. Menuda racha llevas. Pero, perdido en la última curva, pero vosotros sois imbéciles. En todo caso, es la primera que me he puesto loco ahí. Vale, ¿qué más, Amajo? Tengo mejoras y piezas. A ver. Ahora sí que tengo que tener... A ver. ¿Qué buscabas? Pertrechos, asaltadunas, Cuprino y Monarch. ¡Qué guapo! Ahí va, le puedo poner... Aspecto de los bandidos adoradores del cometa Los Abrasadores. Venga, gracias. Pues allí con fuego puede estar guapo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hacer la misión. Nos vamos ya. Ya haré más adelante otro capítulo de carreras para mejorar nuestros vehículos, que yo creo que es bastante, bastante necesario. Y las carreras a veces molan. Así que, por aquí, por aquí. Así que lo haremos. ¿Qué pasa, majo? Monarch, este es el Monarch. Está guapo, ¿eh? No hay que reparar. Nos piramos. Manda munición y bastantes movidas también, así que de puta madre. Munición, cohetes y cosas. Cosicas. Ya están aquí dando por el culo. Ahí va, no suena la metralleta. Ay, hija puta. Hola, que no estoy haciendo nada. Siempre que salgo para afuera va con un poco con latencia. Que pasa que no tengo la latencia para verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hostias! ¿Lo ves? ¿Qué te coño escribes? ¡Hijo putas! ¡Puto escudo! A ver, vamos a reventarlo, así luego tenemos... ¡No, no, 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 no! ¡Hijo putas! Nivel 3, ¿eh? Esos cohetes no fallan nunca, es increíble. ¿Pero qué? ¿Cuántos escudos tienes, macho? Hay una torreta también ahí. El de los escudos. El... Oh, escudos, el de esto. ¡Ah, oh, no lo he roto! ¡Ah! ¡Estoy poniendo nervioso! Vale, uno menos. ¡Ay, oh! ¿Dónde está la torreta? ¡Quita, hijo puta! ¡Dios! Vale, dos menos. ¡Por fin! Por lo menos, solo me falta un imbécil menos. Mira mi armadura, chaval. Con razón decían que no... ¡Wow! Ahora, hay un cohete de regalo. ¡Joder! Con razón decían que no... Que el otro no iba a sobrevivir, chaval. Normal. ¡Hola, qué guapo! ¡A mejor! ¡Cabrones! ¡Uy, estamos aquí! Vale. Estoy ardiendo. Eso es mala señal, yo creo. ¿No? Cuando un coche arde, significa que va un poco mal. A ver, espera. Mira qué guapo, chaval. Menudos cristalucos. Bueno, veamos. ¡Oh, hombre! ¡Una carta! ¡El Monarch! Justamente el vehículo. Mira qué guapo está, ¿eh? Bueno, ahora está un poco feoso, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. ¡Coño! Por cierto, no sé si queda mucho ya del juego, ¿eh? Atención, Brava. ¡Pero que no he muerto! Los ingenieros tendrán que trabajar horas extra para compensar esta carencia. Como castigo, tendrán que construir el lote de la semana que viene a la vez. Hola. Acabo de escuchar una transmisión de alguien que está muy cabreado y va a hacer trabajar a la gente horas extra y hacer construcciones serias. Buah. Vale, quiero coger más cosas. Mira, hay una taza. Oh, que por cierto, sigo sin vender cosas, joder. Nunca me acuerdo de vender cosas. Me cago en la... A ver, por aquí no puede ser. ¿No?
Tengo que desechar caminos, posibles caminos. Así que respiramos. ¿Esto qué es? ¡Si funciona el ordenador! Increíble. Vale, contra ya bandidos ya prefiero casi una ametralladora, ¿verdad? ¡Agacha, agacha! ¡Mira quién ha venido! Uy, ¿cómo me has visto? A ver si lo adivino. ¿Otro tipo de redstone? ¡Anda! ¡Qué difícil! ¿Qué he cogido? ¿Electrovirotes? Una ballesta. Vale, parece ser que... ¡Ay! Sujeta papeles. Hay que buscar el botón que anula esta mierda de aquí. Ah, que por cierto, no será esa, ¿no? Seguro. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Qué comenta la gente? Mira, por aquí. Bueno. ¡Dios me libre! ¿Qué ha sido eso? ¡Dámialo! ¡Ah, lo han quitado! ¡Putos inútiles! ¡Hostias! ¡Tun, tun, tun! ¿Qué ha pasado? Era un tochete, no creo, ¿no? ¡Ah, se ha apagado tú, vaya inútil! En estos lugares prefiero ir un poco agachado, más que todo porque... para que no me oigan. Pero no sé hasta qué punto funciona, por eso igual no es... Vete mientras puedas, dice. Por eso no sé si es útil ir así agachado. Hay muchos caminos y eso no es normal en este juego. ¿Vale? Coge cosas, coge. Ya comenté en el anterior capítulo que este tío tiene los bolsillos muy grandes a lo Doraemon, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese sí que es tochete! ¡Es tochete! ¡Es tochete! ¡Wow! ¿Qué es eso? Cabrón. ¿Qué te ha pasado en la cara? Toma tatuaje. ¡Hostias! ¡Qué mal me ha salido esta vez! Fatal, 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 muy mal. ¿Dónde estás? ¡Coño! Ay, suena a cristales rotos eso. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡No, no, no, no! ¿Está vivo? ¡No! ¡Está muerto! A ver. Como salgan muchos de estos, voy a flipar, ¿eh? ¿Tengo? ¡Chito! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Qué coño haces tú? ¡Toma! ¡Eh, tonto! ¡Pero muérete! ¡Coño! ¡Que te mueras! ¡Te voy a dar! Puto muros que me vas a matar otra vez. Y esta valla es para siempre. Alfeltrita. Electrovirotes puede ser. Munición a tope. Wow, 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 wow. Vendas. Vale. A ver con esta. Tengo munición. Qué mal. ¡Hijo puta! Granadas a mí. No sé si... ¡Hostias! Hostia, que estoy escuchando bien de sonidos por ahí, chaval. ¡No! ¡No! Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. ¡Toma! ¡Toma, Moreno! ¡Toma! ¡Que te mueras! ¿Vale? Esto se complica, majos.
No le veo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ah, le he dado. Los huevos. In the face. Uf, no tengo munición de esta, además. Ah, bueno, tengo... de control vergal. Ah, electrovirotes. ¡Uy, va, 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 va! ¡Toma! ¡A bailar! ¡Oye! ¡Vaya, tía, coño! ¡Men! ¡Hijo puta! No le hizo nada. Uf, con dos electrovirotes mato a un imbécil de estos. Putas torretas, tío. Tíraslas por el culo. ¿Qué haces? ¡Que te mueras ya, tío! ¡Que te mueras! Si la otra ha muerto mucho antes. ¿Qué hostias andas tú? ¡La megatorreta! ¡Hija puta! Explosivos. En estos juegos hay que buscar siempre el arma que más... ¿Qué coño? El arma que más efectiva sea contra estos hichos. Por ahora yo creo... ¡Uy, pa! Creo que me quedo con los electrovirotes. ¡No! Vamos a hacer una prueba número 2. ¡Yo que no le he dado! Lo bueno es que solo puedes cargar 3 electrovirotes a la vez, tío. ¡Venga, asoma! No habrá muerto, ¿no? Espera. ¡Oh, chaval! ¡A bailar! ¡Ah, está muerto! ¡De una hostia! ¡Buah! Voy a disfrutar matándole. A ver, majo. ¿Tú también quieres bailar? ¿Qué es eso? ¡Tochete! ¡Es tochete, hijo de puta! ¡No le he dado! ¡Que no le doy! O le he dado y no hace nada. ¡Uy, uy, 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 uy! Por favor, muere. ¡Que no le doy! Vamos a ver, majo, vamos a ver, ¿cómo te lo digo? Cargas. ¿Ves? Muy mal este juego, tío. ¿Por qué me va tan mal? Creo que es a la hora de grabarla. Ahí va. A la hora de grabar. ¿Por qué no te pones ahí? A la hora de grabar va fatal, tío. Porque de normal no va tan lento. Yo meter los robots por el culo. Ahí viene. Chan, 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 chan. ¡Coño! ¡Eh, hijo de...! ¡Buah! ¡Toma! ¡Imbécil! Ah, que sigue con vida. Recuerdo que en este juego no se puede ir tan a lo loco, ¿eh? ¡Toma! ¡Te aprovecha! Vale, uno menos. ¡Wow, wow, wow! ¡Ey! ¡Chaval! ¿Qué haces ahí, loco? ¡Ahí va! ¡Toma! Por si acaso. Esto está complicado, ¿eh? Hostia, ya no es moco de primo. Nada por aquí, nada por allá. Vamos. Tochete. Llaman a la puerta. No pasa nada. Mira aquí. O salga otro tochete, voy a flipar. No.
¡Yuhu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, ¿no tenía yo otras armas, tío? Que estoy haciendo... Estoy usando siempre las mismas. Pero no, 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 aquí. ¡Coño, la francotiradora! 32 balucas. Te cambio. Y ya, ¿no? Luego la pistola, que no está nada mal tampoco. Pero, no, gracias. Bueno, espera, ¿la pistola? Más, por ahora no. What? What? ¿Qué no tengo munición? ¿Pero tú qué haces, imbécil? ¿Pero qué coño? What? ¡Toma! ¿Qué coño hacéis, hijos de la grandísima pedazo de puta? Ah, no habrán salido de aquí, ¿no? Buah, posible. ¿Dónde estás, tío? ¡Mira! ¿Qué haces? ¡Que no le... ¡Buah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no tengo munición! ¡No, no estás ganando! ¡Toma! Me piro, anda, me piro, que esto es increíble. Y espérate, vete a saber a dónde voy a ir. A la quinta planta, quinta planta. Voy a recargar las armas. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¡Mira! ¡Qué majo! ¿Qué? ¿Qué va a cortar cables? ¿Qué está cortando cables? ¡No! ¡Adiós, vida cruel! ¿Qué ha pasado hoy? Tenía una movida de estas. Que por cierto ya no la tengo. Ahora sí que puedo morir. Creo que merece la pena un poco esperar. ¿Ves abajo donde pone postas? Postas. Es abajo, esas dos pequeñas barritas que una está cargándose. Pues eso son las movidas estas. O sea, las movidas, los de desfibriladores. Y obviamente si no tengo ninguna barrita de esas cargada, pues muero. Si muero, muero. Así que no merece la pena ir para allá. Así que si no os importa, esto lo cortaré. Y seguiremos cuando tenga al menos una. ¿Vale? Que esta gente está muy loca. Está muy loca. ¡Hasta ahora! Uy. ¡Woo! Vale, parece que ya está. Parece que ya está el desfibrilador cargado. Así que vamos a comenzar, bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir un poquito más. Solo un poquito más, ¿eh? Que es la hora. Es la hora, es la hora. De no saber por dónde tirar. ¡Hombre! ¡Hijo puta! ¿Qué son? ¡Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente! ¡Guau, guau, guau! ¡No me... ¡No te... ¡Guau! ¡No! ¡No te acerques! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Puto! ¡Imbécil! ¡De mierda! ¡Cojones! ¡Para nada! ¿Cómo no? ¡Uf! ¡No aguanto que se acerque! Es que ni un poquito, ¿eh? ¡Cucu! ¡Otro! ¿A dónde vas? ¿A dónde coño vas? ¿A dónde coño vas? ¡Imbécil! ¿A dónde vas? ¿Qué te he oído?
¿Qué pasa? ¿Ha muerto? No. ¿Cómo me estáis poniendo de nervioso? Venga, sal, asómala. Puta fucking face. Motherfucker. Eso es, asoma. ¡Hala! ¡Imbécil! ¡Dios! ¡Eres muy nervioso! ¡Otro! ¡Otro! ¿Tú de dónde coño has salido tú, desgraciado? ¡Hijo de puta! ¿Dónde chorras has salido tú? ¡Cabrón! ¡Que te mueras! ¡Te estoy diciendo desde hace buen rato ya! ¡Imbécil! ¿Ves qué fácil ha sido? ¡Otro! Tú imagino que serías... Serás el que estabas a la izquierda, ¿no? Antes. Bien. Vale, sí. Ya estaba flipando. Mira la cantidad de putos imbéciles que hay. No, 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 no. ¡Otro! ¡No, estos no! ¡Que te no, cojones! ¡Que mira que se va a cargar el... ¡Que se acabó el cargador y el tío sigue ahí! ¡Dios! Tu puta misión... Yo creo que... No puedes morir hasta que me des una hostia, ¿no, hijo de puta? ¡Dios! Me desesperas. Un huevo de más. A ver, más. No, mira. Tío. Y no se me ha parecido ver incluso otra torreta por ahí atrás. Lo cago en la puta. Míralo. Pues no, no era una torreta. Estoy jodido de la vida. Coño, por detrás. Toma pedo. No me toques las pelotas. Por detrás están indefensas, creo. No tienen escudo. O lo he soñado. Mira, ¿ves? Anda. Vale, de puta madre. Más cositas. Dios mío, me libre. Uf. Vale, por arriba también había otro camino. Que no sé qué coño habría arriba. Que me da miedo también. Pero bueno. Ah, no hay nada. Vale, unos auriculares. Y nada más. Vale. Vámonos. Ya hemos cerrado otro camino. Eso nos quedaría por aquí. ¿Por aquí qué coño? ¿Qué coño? ¡Ah! Por aquí atrás. O sea, por el camino bueno, ¿no? ¿Es este? Me imagino... Sí, ¿no? Sí. Ah, para arriba. Va para arriba. Quiero salir de aquí, pero ya, tío. Quiero cargar a todos. Cabrones. ¿Qué pasa, majo? Dime algo, dime cosas. ¿Qué tal el día, cabrón? Sigue con vida el tío, es que es increíble. Así me ha dado, qué cabrón. Vale, esto ya tiene pinta de ser a distancia. Ya vienen, ya. Te he visto. No me... ¡Ah! Dos torretas. Es mal que se cura bastante rápido el tío. ¡Toma! Que si no... pero cambia, cabrón. ¡Cambia! ¡Órale! Y esto está poniendo muy complicado el tema, muy, muy complicado el tema. Casi muero. Me han quitado los dos desfibriladores. Que por cierto, el segundo ya está a punto de... De activarse, de cargarse, mejor dicho. Y eso que aún no estoy ni de lejos para completar la misión, yo creo. ¿Qué es eso? Ah, eso. Peles. Qué miedo da esa cara. Nada más. Estas botas viejas de senderismo. Vale, pues.
¡Míralo! No tengo munición. No me he dado cuenta. Hay otro por aquí. ¡Cucurrucu! ¿A dónde vas tú? ¿A dónde? Ahí está el segundo desfibrilador cargado. ¡Hijo puta! Creo que se va. Pero que sigues vivo, que sigues vivo, tío. Te cago en tu padre. Toma por culo. Tú, chaval, has desperdiciado el arte de la vida intentando matarme. Qué inútil. ¡Eca! ¡Cabrón! ¿Por qué recargas? Tenía munición. ¡Vamos! 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 ¡Y viene otro! Me cago en la puta, me carga uno y viene otro. ¿Pero qué cojones? ¿Tú a dónde vas? Sois muy pesados. ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Hijo putas! ¡Qué granadas, eh! ¡Qué granada era esa! ¡Qué raro! ¡Corro, coco! ¡Corro! Por cierto, creo que sí. ¿Ah? Espera un ratillo así. ¡Mira, mira, 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 mira lo que tienes ahí! No, no ha salido muy bien. Es que si a la, al botón de lanzar. ¡Míralo! ¿Qué pasa, majo? ¡Pica, pica! Si le das al botón de. Mira, auriculares. Al botón de lanzar granada y lo mantienes pulsado. El tiempo de espera de la granada también se afecta. Con lo cual te puede explotar en la mano. O lo puedes lanzar justo para que explote cuando llegue a los enemigos. Que es lo que intentaba hacer y no lo he conseguido. Eso que os escucháis que está sobre presión estos sitios. Así es. Luego libera el gas y se libera la presión. No sé, me lo acabo de inventar. Hostia, esto tiene pinta de que va a salir algo. Vale, y este sitio, que tiene una pinta fabulosa, en plan Walt Disney, voy a dejarlo aquí para el siguiente capítulo para ver qué cojones hay detrás. Aquí hay una puerta que se puede abrir con sorpresas, vete a ser que habrá. Y nada. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡Quería dejarlo aquí! ¡Quería dejarlo aquí! ¡Quería! ¿Quería? ¿Qué coño? Bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Por cierto, ¿cómo se me ha...? Vale, no pasa nada. Vamos a llegar hasta esa puerta de ahí y ahí lo dejamos, ¿vale? Está ahí. Vaya inútil. Que te dan. No le da explota. Explota el esto. ¡Ah, por el lado! No. ¿Qué viene? ¡Que se agacha el hijo puta! ¡Toma! ¡Que viene! ¡Que explota! ¡Ah, inútil! ¡No! ¡Que viene! ¡Que hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, no tengo munición. Tampoco tengo de estos. Aceptamos. Pulpo como animal de compañía. Joder, pues sí que hay que ir lejos. Vale, creamos uno. Aunque pueda hacer 18. No pasa nada. ¡Ay! ¡No! Me han visto. ¡Coño, un coche! ¡Te lo he dirigido! ¿Por qué no recargas, desgraciado? Nada más. ¿Really? Ahí está. Pues nada, oye, majos, vamos a dejarlo aquí. No se puede cerrar la puerta, ¿no? Mierda, papi. Hola, falta una granada. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle un like. Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, un fuerte abrazo. ¡Paputas! Y que os den. ¿Le ha dado uno? ¡Qué tensión!